Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos al seminario virtual Fratelli Tutti, Desafíos Pastorales, Teológicos y Sociales. Agradecemos su presencia en esta actividad organizada por el Departamento de Teología de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía, junto a la Dirección de Pastoral y el Centro ITEPA. Saludamos especialmente a la prorrectora, señora Marcela Momberg, y al vicegran canciller de nuestra universidad, padre Juan Leonelli, que nos acompañan esta tarde. Nuestro objetivo hoy es reflexionar en conjunto sobre los principales desafíos planteados por el Papa Francisco en su última encíclica, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Queremos generar un espacio que permita el diálogo interdisciplinario del documento a la luz de la filosofía, la teología, las ciencias sociales y la pastoral. Para ello nos acompaña hoy nuestro gran canciller y obispo de la diócesis San José de Temuco, Monseñor Héctor Vargas Bastidas. Desde el área de la teología participa nuestra decana, doctora Sandra Arenas Pérez. Y desde la Facultad de Ciencias Sociales nos acompaña el filósofo doctor Ricardo Salas Astray. Les agradecemos que nos acompañen en esta actividad. Cada uno de nuestros invitados tendrá 15 minutos para exponer sus reflexiones sobre la encíclica Fratelli Tutti publicada recientemente. Después de eso tendremos un momento para preguntas que ustedes pueden ir enviando durante toda la exposición a través del chat. Se sugiere que se pueda usar la vista de galería para el momento del diálogo para poder ir viendo a todos los panelistas. Comienza entonces, Monseñor Héctor, esta interesante reflexión. Monseñor, está silenciado su micrófono. Ahí sí. Marri Marri Pupeñi, Pulamien, Compuché, un saludo muy cordial, fraterno a todas y a todos, y muy agradecido por esta invitación. Comenzaré inmediatamente, me voy a permitir leer para ser exacto en el tiempo que se me ha otorgado. Fratelli Tutti, mirada pastoral. Con esta encíclica, el Santo Padre nos exhorta a anunciar una nueva forma de vida, que por estar basada en la fraternidad y en la amistad social, tenga sabor evangelio. Implica cultivar un corazón sin confines, sin fronteras, más allá de la nacionalidad, color, religión y procedencia. Una fraternidad capaz de hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad, donde cada uno aporta la riqueza de su diversidad. Y justamente porque nadie puede sostener o pelear la vida aisladamente, soñemos una humanidad hecha de una misma carne, inspirada en San Francisco, que sembró la paz en todas partes y caminó cerca de los pobres, abandonados, enfermos, descartados, los últimos. Sin duda que siempre hay quienes trabajan en este sentido, pero aquí se nos pide hacerlo inspirados en San Francisco, quien lo hizo desde tres actitudes: el amor fraterno, la sencillez y la alegría. Es en este sentido que el Papa nos presenta aquí la parábola del buen samaritano, como un ícono iluminador capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano. Toda otra opción termina o bien al lado de los salteadores, o bien al lado de los que pasan de largo, sin compadecerse del dolor del hombre herido en el camino. La parábola nos muestra con qué iniciativas se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos, levantan y rehabilitan al caído para una sociedad en favor del bien común.
Al mismo tiempo, la parábola nos advierte sobre ciertas actitudes de personas que solo se miran a sí mismas y no se hacen cargo de las exigencias ineludibles de la realidad humana. El samaritano del camino se fue sin esperar reconocimientos ni gratitudes, porque evangélicamente la gran satisfacción frente a Dios y frente a la propia vida es la sola entrega al servicio, y por eso un deber para sí mismo. Todos tenemos responsabilidad sobre el herido que es el pueblo mismo y todos los pueblos de la tierra. Para ello es importante que la catequesis y la predicación incluyan de modo más directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos. Por eso que el Concilio Vaticano II afirmaba que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de las mujeres y hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana está integrada por mujeres y hombres que reunidos en Cristo son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena noticia de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Francisco, ahondando más en este sentido, advierte también que todo este servicio y entrega no solo es un bien para el desarrollo integral de quien lo recibe, sino que al mismo tiempo es un bien esencial y necesario para quien lo realiza. Porque el ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla, ni puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Ni siquiera llega a reconocer a fondo la propia vida si no es en el encuentro con los otros. Esto explica por qué nadie puede experimentar el valor de vivir sin rostros concretos a quienes amar. Por tanto, no debemos olvidar que la vida es el arte del encuentro, aunque en ella haya tantos desencuentros. Es por esto, insiste el Papa en reiteradas ocasiones, he invitado a desarrollar una cultura del encuentro que vaya más allá de las dialécticas que enfrentan. Porque de todo se puede aprender algo, porque nadie es inservible, porque nadie es prescindible. Esto implica incluir a las periferias. Quien está en ellas tiene otro punto de vista, ve aspectos de la realidad que no se reconocen desde los centros de poder donde se toman las decisiones más definitorias. Hablamos de una cultura del encuentro, que da cuenta del hecho que como pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a todos, hasta convertirse en deseo y en estilo de vida. El sujeto de esta cultura es todo el pueblo, no es un sector de la sociedad que busca pacificar al resto con recursos profesionales o mediáticos. En este sentido podemos afirmar que no hay vida verdadera cuando pretendemos pertenecer solo a nosotros mismos y vivir como islas, porque es en estas actitudes cuando prevalece la muerte. Lo primero es el amor. Lo que nunca debe estar en riesgo es el amor. Y el mayor peligro es no amar. El amor al otro por el solo hecho de ser quien es nos mueve a buscar lo mejor para su vida. Solo en el cultivo de esta forma de relacionarnos haremos posible la amistad social que no excluya a nadie y la fraternidad abierta a todos. Jesús nos decía, todos ustedes son hermanos. Así, cuando el servicio está contaminado por otros intereses mezquinos, la palabra prójimo pierde todo significado. Y el otro se transforma solo en una especie de socio
porque de algún modo me reporta beneficios. Sin duda, se trata de construir la humanidad desde otra lógica, afirma el Papa. Si no se intenta entrar en esa lógica, mis palabras sonarán a fantasía. Pero si se acepta el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana, es posible aceptar el desafío de soñar y pensar otra humanidad. Es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos. Este es el verdadero camino de la paz, y no la estrategia carente de sentido y corta de miras, de sembrar temor y desconfianza ante amenazas diversas. Porque la paz real y duradera solo es posible desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana. Se trata de pensar y gestar un mundo abierto. La afirmación en consecuencia de que todos los seres humanos somos hermanos y hermanas, y no solo una abstracción, sino que toma carne y se vuelve concreta, nos plantea una serie de retos que nos descolocan. Nos obligan a asumir nuevas perspectivas y a desarrollar nuevas reacciones. Para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial capaz de realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social, hace falta, por de pronto, la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. Para muchos, la política hoy es una mala palabra, y no se puede ignorar que detrás de este hecho están a menudo errores, corrupción, ineficiencia de algunos políticos. A esto se añaden las estrategias de buscar debilitarla y reemplazarla o por la economía o dominarla con alguna ideología. Pero ¿puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? De hecho, no se puede justificar una economía sin política, que sería incapaz de propiciar otra lógica que rija los distintos aspectos de la vida social. La sociedad mundial tiene serias fallas estructurales que no se resuelven con parches o con soluciones rápidas meramente ocasionales. Hay cosas que deben ser cambiadas con replanteos de fondo y transformaciones importantes. Solo una sana política podría liderarlo, convocando a los más diversos sectores y a los saberes más variados. De esta manera, una sana economía, o sea, integrada en un proyecto político, social, cultural y popular que busque el bien común, puede abrir camino a oportunidades diferentes que no implican detener la creatividad humana y su sueño de progreso, sino orientar esa energía con cauces nuevos. Por estas razones, si bien la Iglesia reconoce y respeta el valor de la autonomía de la política, no relega su propia misión al ámbito de lo privado. Al contrario, no puede ni debe quedarse al margen en la construcción de un mundo mejor sin dejar de despertar las fuerzas espirituales que fecundan toda la vida en sociedad. Es verdad que los ministros religiosos no deben hacer política partidaria, propia de los laicos, pero ni siquiera los consagrados pueden renunciar a la dimensión política de la existencia que implica una constante atención al bien común y la preocupación por el desarrollo humano integral. Finalmente, la Iglesia, por tanto, tiene un papel público que no se agota en sus actividades de asistencia y educación, sino que procura la promoción del hombre y la fraternidad universal. No pretende disputar poderes terrenos, sino ofrecerse como un hogar entre los hogares para testimoniar al mundo actual la fe, esperanza y el amor al Señor y a aquellos que Él ama con predilección. La Iglesia es una casa de puertas abiertas porque es madre. Y como María, la madre de Jesús, queremos ser una iglesia que sirve, que sale de casa, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías para acompañar la vida, para sostener la esperanza, para ser signo de unidad, para tender puentes, romper muros y sembrar
la reconciliación. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor. A continuación, entonces, Sandra, por favor, y luego Ricardo. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muy bienvenidos a la Universidad Católica de Temuco, quienes no pertenecen a ella, y también a la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía. Para aprovechar el tiempo, y de acuerdo a mis competencias, lo único que pretendo yo ahora es tratar de animarlos, animarlas a leer la encíclica, ¿no? Y para eso voy a dar algunas que me parecen a mí pueden ser pistas de lectura desde la teología. En primer lugar, me quiero referir a los aspectos más metodológicos que son muy importantes a la hora de pasar revista, digamos, ¿no? Y de comprender la encíclica, cuestiones metodológicas, y después voy a apuntar algunos ejes teológicos que me parecen a mí relevantes, sin ninguna pretensión de agotar la conversación, antes bien de empezarla, ¿no? Esta es la tercera encíclica del pontificado de Francisco después de Lumen Fidei y de Laudato Si, ¿no? Y aborda, entre otros muchos temas, el llamado nuevo orden social. Recordemos que, bueno, San Francisco de Asís inspiró al Papa Francisco a escribir la última carta encíclica del 2015, Laudato Si. Y este documento se sitúa nuevamente dentro del marco, diríamos, de la espiritualidad y de la teología franciscanas, bajo muchos aspectos. Recordado Francisco como un fiel reformador de la Iglesia y de la sociedad, el compromiso de San Francisco con el establecimiento de la paz y la reconciliación como medio para reformar las relaciones disfuncionales entre las personas. Allí se basaba su comprensión de fraternitas universal, ¿no? Todos somos hermanas y hermanos y debemos, por tanto, actuar como tales. Ahora, no solo a mi modo de ver es importante lo que se dice, sino cómo se dice, por qué y en qué contexto se pronuncia. Creo yo que el Papa Francisco pone el lenguaje pastoral en contexto magisterial. Y esto tiene muchas ventajas en algunos espacios eclesiales y teológicos para su recepción, pero también hay desventajas, por esta misma razón, en otros espacios eclesiales y teológicos, ¿no? Se trata de una encíclica, ¿no? Tiene un rango de vinculación, diríamos, con la membresía eclesial de alto alcance, y es una encíclica social, ¿no? Se inserta en la larga tradición de la enseñanza social de la Iglesia. ¿A quién se dirigen las palabras? Yo diría nuevamente que hay un auditorium expansivo, así como se refleja una visión muy inclusiva, articulada ya al comienzo de Laudato Si y también de algunos documentos de predecesores como Pacem in Terris de Juan XXIII del año 63, que estaba dirigido no solo al mundo católico y a otros cristianos, sino también a todas las personas de buena voluntad, en los términos de estos documentos. Está escrita en lenguaje simple y directo en base a experiencia. Un lector, lectora, cualquiera va a entender cuál es la visión de dignidad humana, de hermandad, de solidaridad que está detrás. Una vez más acá, propio de todo el magisterio de este pontificado, hay una atención especial a los movimientos sociales y a los movimientos populares. Aunque el COVID-19, toda la crisis sanitaria, no sea el tema, es la ocasión, ¿no? Desde donde se escribe.
el imperativo entonces urgente de comprender los males y las fortalezas que han dejado al descubierto la crisis de la pandemia y avanzar juntos para lanzar reformas que aborden desafíos futuros. Se puede leer todo esto como el principal y más urgente mensaje. El enfoque principal es la Iglesia situada en el mundo y para el mundo, en la línea la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, aunque no sea mencionada allí explícitamente muchas veces. Visualiza un nuevo sistema social. En este sentido, Fratelli Tutti diría que es un documento importante en términos del cambio de la Iglesia, el tránsito de la Iglesia hacia un catolicismo global, ¿no? Situado en un contexto de globalización y de globalización de los problemas y de las crisis también, ¿no? Merece entonces ser recibida como una declaración que reorienta la postura del catolicismo en todo el mundo, alineando a la Iglesia con los pobres en la búsqueda de justicia. Otra cosa importante desde el punto de vista incluso teológico, son las referencias que uno encuentra en esta carta encíclica. Eso nos sitúa dentro de las coordenadas de pensamiento en las que está el pontificado actual, orientando a toda la Iglesia mundial. Esas notas, ese diríamos como aparato crítico, ese sustento, indican siempre al lector, a la lectora, cómo un texto oficial de la Iglesia se basa en la tradición de la Iglesia, ¿no? Esas notas al pie ayudan a iluminar la amplitud y la profundidad de la tradición católica, arraigando las ideas doctrinales sobre temas contemporáneos en una conversación que es más centenaria, ¿no? Antes del pontificado de Francisco, las fuentes de donde se nutría, de donde se fraguaba, diríamos, doctrina, más reconocidas, prácticamente estaban dentro de los límites de la Sagrada Escritura, por supuesto, de los pontificados anteriores y de algunos pensamientos de santos reconocidos. ¿Qué hace Francisco? Con Laudato Si ya amplió los interlocutores para incluir referencias a fuentes no cristianas, incluido un místico musulmán sufí, teólogos contemporáneos y enseñanzas de conferencias episcopales en regionales y nacionales. Además de las muchas referencias a la Sagrada Escritura, en la encíclica se encuentran muchas otras fuentes. Muchas provienen de sus propios escritos anteriores. Una fuerte presencia de Laudato Si, Evangelii Gaudium. Esto nos da una coordenada. Hay una insistencia en querer fijar algunas ideas. En conjunto, uno puede ver también allí los mensajes del Día Mundial de la Paz, se citan muchas veces. Francisco cita también el documento, y esto es muy importante en vistas a la apertura al diálogo interreligioso, el documento conjunto con el Sheikh Ahmed Al-Tayeb sobre la fraternidad humana, incluida una cita sustancial al final de la encíclica, en el número 285, que recomiendo mucho leer. Francisco vuelve a afirmar el trabajo de las conferencias episcopales con al menos una referencia a cada región del mundo. Esto es bien importante desde el punto de vista eclesiológico, la fuerza de las iglesias locales, y por tanto también su responsabilidad en nutrir el enfoque de un catolicismo local desde los territorios. Con Fratelli Tutti, Francisco nuevamente expande el círculo de interlocutores mucho más allá de pontificados anteriores, episcopados y santos. Incluye a Ranner, por ejemplo, Paul Ricoeur, y en particular al rabino Hillel.
Antes de comprometerse con la obra, por ejemplo, del Beato Carlos de Foucault, el Papa habla de haber sido inspirado en su escrito, naturalmente, por Francisco de Asís, Martin Luther King, Desmond Tutu y Mahatma Gandhi, aunque en ninguna parte los cite directamente, ni a King, ni a Tutu, ni a Gandhi. Tal vez una cita más directa de Martin Luther King, por ejemplo, a lo mejor habría reforzado la condena al racismo en el texto, que uno lo ve de manera muy clara. De manera similar, tal vez un compromiso más directo con la filosofía de la no violencia de Mahatma Gandhi podría haber incluso contribuido a lo que se dice en la encíclica sobre la guerra. La insistencia, para terminar con este punto, metodológica de autocitarse, ¿no? Se ve mucho Laudato Si y Evangelii Gaudium ahí, es una manera de fijar claves metodológicas y teológicas en la enseñanza oficial, que orienten la praxis. Una especie de colección de argumentos que se pronuncian con autoridad en estilo pastoral. Esta encíclica se sitúa en la tradición de pensamiento social de la Iglesia, sin duda, es una encíclica social. Y todas ellas han marcado eras, ¿no? Fijan acentos de los pontificados, retratan y analizan el contexto social y los problemas de la época. Esta no es la excepción. Tal vez la excepción, y esto no deja de ser importante, es que el diagnóstico de los problemas sociales es fácilmente reconocible por cualquiera, desde Santiago de Chile hasta Shanghái, digamos. La globalización de los problemas hace que el pronunciamiento social de la Iglesia en este documento tenga también esa pretensión de alcance global, ¿no? Son conocidos probablemente por todo este auditorium los principios fundamentales que sustentan la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Aquí no nos vamos a detener en ellos: el respeto a la dignidad humana, la búsqueda del bien común, los principios de la solidaridad y la subsidiariedad. Temas ahí, especialmente temas de legislación laboral, hay tantas materias. Estos principios se han aplicado a una amplia gama de cuestiones sociales, ¿no? Como el medio ambiente o las relaciones internacionales. En este sentido, desde Laudato Si, el Papa Francisco ha enfatizado en el pensamiento social de la Iglesia el cuidado con el medio ambiente, ¿no? Está en el corazón de Laudato Si. Y ahí se enfatiza que la ecología no se trata simplemente del uso sustentable de los recursos y la protección de la biodiversidad, sino que más bien se trata de una ecología integral. Este aspecto resurge en Fratelli Tutti. El Papa sostiene que el descarte, ¿no? La cultura del descarte no está simplemente en el consumo, digamos, no sustentable de productos, sino que está en el descartar a otros, a otras. Una especie como de obsesión contemporánea por reducir costos laborales sin preocuparse de las consecuencias que eso tiene, el número 20 de la encíclica. Para esto, tal vez, y con esto, no sé, Janet, cómo estamos con el tiempo, si me ayudas. 2 minutos. Excelente. Entonces, a mí me parece que efectivamente el capítulo segundo, la parábola del buen samaritano, es la clave teológica de toda la encíclica, ¿no? Allí hay un tratamiento, así como diríamos, polar entre el llamado al avecinamiento frente a una paradoja de la conexión desconectada. Estamos interconectados, pero sin una conexión real. ¿No? El capítulo segundo, creo yo, en la parábola, ahí está la clave teológica. Es una profunda invitación a discernir quién es mi vecino, como diciéndonos, estamos siempre tentados a ignorar a los otros y a las otras, especialmente a los más frágiles, a los más débiles, a los más pobres. Y nos hemos acostumbrado a mirar para el lado, a cruzar la vereda. Hay un llamado a una radical salida de sí mismo,
como preguntándonos quién es mi vecino y cómo devengo yo un sujeto de avecinamiento, en ese sentido, cómo deviene la iglesia un sujeto de avecinamiento, de acercar, no ser un sujeto que cruza la vereda o que mira hacia el lado. Y aquí, dado el tiempo que tengo, quiero conectarlo con, me salto varias cosas que pueden tal vez salir después en la conversación. En esto del avecinamiento, creo que el tema del diálogo interreligioso es bien crucial en la encíclica, ¿no? Fratelli Tutti, a mi modo de ver, tiene génesis, audiencia y objetivos interreligiosos, y esto también es de particular importancia, creo yo, en nuestra región. Aquí está, tiene otros interlocutores en la mira. Hay un enfoque, por supuesto, particular en el Islam, a través del gran imán de Al-Al-Azhar, Sheikh Ahmad Al-Tayeb. Al principio del documento se recuerda, de hecho, el famoso encuentro de San Francisco con el sultán Malek Al-Kamil en Damietra, Egipto, en 1219, ¿no? Eso ya es importante, ¿no? Como una clave de comprensión. Establece una conexión en ese episodio histórico de respeto mutuo, establecimiento de la paz y la fraternidad, como diciendo hay un sentido compartido de vínculo fraternal entre dos personas de diferentes culturas y diferentes religiones. El Papa Francisco identificó un sentido de encuentro comparable a ese, al que tuvo con el gran imán Al-Tayeb, a quien conoció en Abu Dhabi, como ustedes saben, en 2019. En esa reunión, los dos líderes religiosos afirmaron un documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia, que incluía la afirmación compartida de que Dios ha creado a todos los seres humanos iguales en derechos, deberes y dignidad, y los ha llamado a vivir juntos como hermanas y hermanos. La suerte de guiño a la importancia del diálogo interreligioso y la amistad a través de las diferencias, en este esfuerzo global para promover la solidaridad humana, no es un gesto pequeño, creo yo. Francisco toma en serio la priorización de las relaciones fraternales con todas las personas modeladas al modo de como lo hizo San Francisco. Describe entonces esta enseñanza social como dirigida no solo a sus inmediatos interlocutores, la membresía eclesial católica, sino a todas las mujeres y hombres de buena voluntad y de otras religiones. Recientemente, entre el 13 y el 17 de octubre, ¿no?, la semana pasada, o sea, después de la promulgación de la encíclica, se desarrolló el foro interreligioso del G20, y ahí la encíclica fue ampliamente citada, especialmente por el enfoque en las nociones de dignidad humana, solidaridad y valores fundamentales compartidos entre tradiciones religiosas muy diferentes. Bien, una última cosa para concluir. Creo yo que la encíclica es una invitación a desdibujar fronteras. El tema de los muros aparece permanentemente, de principio a fin es transversal. Y en ese sentido es un llamado a traspasar, creo yo, en este contexto en el que nos encontramos hoy día, en esta conversación que es académica, eclesial, es un llamado al desdibujar las fronteras que nosotros identifiquemos como fronteras, ¿no? Entonces es hacer un esfuerzo consciente, real, con una mirada crítica acerca de cuáles son los muros que hoy entorpecen el avecinamiento, el acercamiento, y por lo tanto la promoción de la cultura del encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Recuerden dejar sus preguntas, por favor, en el chat y a través de esta herramienta de preguntas, y le damos la palabra entonces a Ricardo. Muchas gracias, Janet. Buenas tardes a todos y a todas. Marimari Pupeñi, Marimari Pulañén.
Yo he sido invitado en mi calidad de filósofo y director del programa doctorado en estudios interculturales, y yo quisiera destacar algunos aspectos filosóficos y políticos que yo encuentro en esta encíclica del Santo Padre, y que son tremendamente iluminadores de lo que nosotros vivimos en el mundo, en América Latina, en Chile y en particular en nuestra región. Lo primero, cierto, que me parece a mí fundamental, cierto, es este sentido franciscano que inspira al Santo Padre, donde la hermandad aparece como clave de la vida humana. ¿Y por qué me parece a mí significativo eso desde un punto de vista filosófico? Sabiendo que San Francisco no fue un político ni tampoco un hombre dedicado a la academia como Santo Tomás u otros. Porque nosotros sabemos que la modernidad política, ¿cierto? Eso que viene de la mano de la Revolución Francesa, destacó tres valores que nosotros lo hemos estudiado en nuestros libros de historia de la enseñanza media: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y nosotros podríamos decir que en clave política, que buena parte de lo que ha vivido el mundo occidental en el siglo XIX y en el siglo XX, ha sido de alguna manera la exageración o bien de la libertad o bien de la igualdad. De alguna forma uno podría decir, ahí están las dos visiones ideológicas predominantes, ¿cierto?, en términos políticos, ligadas por un lado al liberalismo y por otra parte al socialismo. El Santo Padre, al introducir, ¿cierto?, una reflexión sobre la fraternidad, ¿cierto?, sobre el sentido de lo que significa la amistad, está de alguna manera completando una reflexión social y política que había quedado de alguna manera ausente dentro de los distintos pensadores políticos y dentro de los que están haciendo una vida social con perspectiva de bienestar para la humanidad, pero que no se puede lograr solo con la libertad ni solo con la igualdad. Ahí hay una ecuación en la que el Santo Padre pone, digamos, un punto sobre la I, y donde definitivamente no va a dejar indiferente a nadie. Y ese para mí es un punto importante. Es una encíclica que, como lo decía bien la decana Sandra Arena, ayuda de alguna manera a desinstalarnos, ¿cierto?, dentro de las ideologías que están detrás de nuestro actuar como ciudadanos, y nos ayuda a pensar de que hay que traspasar las fronteras. Y traspasar fronteras quiere decir que no hay nadie que pueda decir que tenga, digamos, la verdad plena de lo que es la sociedad, que no hay nadie que tenga, por así decir, la posibilidad de argumentar que el otro no tiene razón, y que en última instancia la cuestión fundamental es el reconocimiento del otro y de la otra con un valor insustituible. Esa dimensión de la otredad es lo que él va luego a trabajar, ¿cierto?, en el capítulo 2, ¿cierto?, de la parábola de lo que conocemos, el buen samaritano, y que de alguna manera es una reflexión que el Papa Francisco está haciendo de un texto muy famoso del filósofo francés Paul Ricoeur, ¿cierto?, donde Ricoeur elabora en términos de una filosofía política, ¿cierto?, lo que significa pensar el valor de la persona y de la dignidad como un valor fundamental en la vida social y política. Ese es un texto que aparece en un libro que se llama Historia y Verdad, y que está traducido al castellano y se podía leer también. Entonces, me parece a mí que el Santo Padre tiene una profunda lucidez para pensar los problemas mundiales. Pero aquí yo también quisiera insistir en algo que me parece a mí importante por mi interés particular por destacar los contextos latinoamericanos.
Esta es una encíclica donde el Papa tiene un conocimiento profundo de lo que es la realidad social latinoamericana, y eso va apareciendo claramente, ¿cierto?, en cómo repensamos una vida social a partir, ¿cierto?, de categorías que han sido tremendamente desgastadas y abusadas por los medios de comunicación. Como ocurre, por ejemplo, frente a la terminología negativa que imponen los medios sobre el populismo. Y el Santo Padre aquí hace unas reflexiones que a mí me parecen profundamente lúcidas y que obviamente están marcadas, ¿cierto?, por su experiencia argentina y por la reflexión de la propia Iglesia argentina, donde uno nota la mano de los padres Lucio Gera o bien del padre Juan Carlos Escanone, jesuita, que de alguna manera ha sido uno de los precursores de todas estas reflexiones, y esta idea fundamental de que el pueblo es de verdad el reservorio, la fuente de donde surge todas las posibilidades de pensar el bien común. No son las clases sociales, no son los grupos, las colectividades, menos las minorías las que pueden definir, ¿cierto?, la comunalidad de los bienes. Y en ese sentido, entonces, la propuesta del Santo Padre es extraordinariamente valiente, pensando en las situaciones que nosotros vivimos en la región, porque él hace una apelación fundamental al diálogo como parte de una reflexión, ¿cierto?, de lo que significa convivir con otros distintos. Y eso a mí me parece que es fundamental. El diálogo no simplemente como una imagen que se presenta en un noticiero, no es el diálogo que se presenta cuando se tiene la posibilidad de decir estoy dialogando con otro y por tanto voy a ganarle con mi forma de argumentación, sino el diálogo efectivamente como un espacio donde yo traspaso mis propias fronteras ideológicas, sociales, culturales, políticas, económicas. Y en ese sentido, entonces, me parece a mí fundamental las reflexiones que el Santo Padre está entregando para pensar lo que significa, ¿cierto?, el diálogo en una región interétnica como la nuestra. Las referencias que él hace, por ejemplo, al tema de los pueblos indígenas, es capital, porque efectivamente él entiende que hay aquí una cuestión que no es simplemente de compensaciones, es el reconocimiento de un mundo social, cultural, político, que las sociedades dominantes hemos de alguna manera invisibilizado. Entonces, en ese sentido, me parece que cuando el Santo Padre apunta a la mejor política, efectivamente nos está poniendo la vara muy alta a todos los que creemos que tenemos la razón en base a determinadas ideologías mezquinas, y nos invita entonces a pensar bajo el modelo de la parábola del buen samaritano, que efectivamente la mejor política no es la que declama mucho, no es la que aparece la más sensacional, sino que es la que se preocupa efectivamente de esa humanidad herida. El mejor político es aquel que se preocupa por aquellos que están caídos, por aquellos que están heridos, por aquellos que están desvalidos, y ahí yo creo que el Santo Padre no se equivoca para nada para decirnos que hacer política en un mundo como el de hoy es una exigencia moral y ética de alto nivel. Por eso que aquí no hay una concepción negativa de la política, sino que más bien, al contrario, como lo decía Monseñor recién, hay evidentemente situaciones en que los políticos no están a la altura de su tarea, pero no se puede pensar la vida social sin políticos que puedan efectivamente activar, ¿cierto?, el bien común y la comunalidad de todos estos bienes que están destinados para toda la humanidad. Por ahí dejaría mi reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a dar paso entonces a algunas preguntas que hemos recibido. Aún hay tiempo si surge alguna otra pregunta.
La primera son dos preguntas que apuntan un poco a lo mismo. No van dirigidas para un expositor en particular. Dice, ¿cuál es el aporte que más relevarían de la encíclica Fratelli Tutti para una universidad católica que está situada en una región con las particularidades que tiene la Araucanía? Y luego, relacionado con lo anterior, se plantea cómo se puede ver o trabajar la encíclica desde la mirada de los pueblos originarios. Monseñor, está silenciado su micrófono. Ahí sí. Es que como yo soy uno de los más viejitos aquí, me cuestan algunas cosas. Bueno, yo creo que esa respuesta, esa pregunta puede tener varias respuestas. Yo me atrevo solo con una. Yo creo que un desafío enorme desde una universidad católica y desde la región donde está inserta es el tema de la interculturalidad. Yo creo que ahí se juega gran parte de todo lo que nos ha planteado el Papa y que ha sido maravillosamente expuesto por Sandro Ricardo, ¿verdad?, en esta encíclica. Creo que todos los elementos están dados ahí y juegan ahí un rol en todo, desde de lo que significa la interreligiosidad, interconfesionalidad, la interculturalidad, el concepto de pueblo. Yo creo que ese es un tema que nos desafía fuertemente y sobre el cual tenemos mucho que hacer nosotros y aportar al resto de la sociedad chilena. Porque yo creo que nuestro país en general tiene un desconocimiento enorme de lo que significa el valor, la identidad, las cosmovisiones y todo lo que implica eso de nuestros pueblos originarios. Y entonces muchas veces se habla más bien de pluriculturalidad, pero la interculturalidad sabemos que es otra cosa y va en la línea de lo que el Papa Francisco nos está pidiendo y lo que él entiende. Así que esa sería una primera así respuesta y que es un tema que nos tiene de cabeza a todos hace tiempo y también en la universidad. Eso. Sandra, Ricardo, no sé si quieren aportar algo en relación con esta misma pregunta. Sí, yo quisiera simplemente agregar a lo que dice Monseñor, ¿cierto? El gran desafío del mundo de hoy sería cómo se rompen fronteras. Y ese es el desafío, ¿cierto?, de pensar la humanidad no como algo que sea homogéneo, sino que dentro de lo que somos hay espacio para diferencias de todo tipo. Y esas diferencias son no solo respetables, sino que son necesarias y valiosas porque son parte de la experiencia histórica de la humanidad. Y yo creo que es ahí donde está el centro del aporte que hace esta encíclica a lo que es, digamos, no solo la iglesia de Temuco, sino que yo diría a toda la macro región sur y lo que incluye también al territorio argentino donde se expandió el mundo mapuche. ¿Cómo pensamos, cierto, el aporte extraordinario que tiene para la sociedad chilena y argentina, cierto, la vida cultural, religiosa, que desarrolló el pueblo mapuche en el territorio hoy día dividido entre dos países? Y ahí yo creo que nuestra universidad tiene un papel significativo, porque el tema de pensar en la ruptura de frontera es algo que requiere no solo la competencia de teólogos y filósofos, es un ejercicio que involucra al conjunto de toda la universidad. Requerimos entonces abogados, ingenieros, profesores, o sea, todo el conjunto de las disciplinas y profesiones tienen que estar de alguna manera al compás de esta reflexión, de una apertura para que reconozcamos el valor que tiene el pueblo mapuche, no como algo del pasado, como el mismo Santo Padre lo dice, sino que como una experiencia que lamentablemente fue subordinada y subalternizada, pero donde tenemos posibilidades todavía de poder reencontrarnos. Y esa es la gran clave de nuestro tiempo. Sandra.
Sí, solo añadir para no repetir, yo creo que en una universidad católica, por ser universidad en primer lugar y por ser católica, eso refrenda aún más el compromiso social que debe tener y especialmente mirando al propio territorio, ¿no? Yo creo que Fratelli Tutti, allí el Papa no escatima ningún esfuerzo para abordar y nombrar, ¿no?, temas sociales y políticos, ¿no? Nacionalismo, populismo, colonización, esclavitud. Están allí presentes, cualquier lector lo va a encontrar. Y nombrando, ¿no?, con lucidez, con mucha honestidad y transparencia, esos temas sociales y políticos, ofrece esta propuesta sobre cómo construir una comunidad que traspase esas fronteras, esos puentes, desde el amor social, amor político, la subsidiariedad, solidaridad, ciudadanía. Yo creo que aquí, y yo creo que esa puede ser una invitación para una universidad como la nuestra, tal vez a comprometernos a interdisciplinariamente a revisar este concepto de ciudadanía, tal y como en Fratelli Tutti está planteado. Es interesante porque revela una visión que ha sido bien debatido en el catolicismo. El tema Estado-Nación ha sido muy debatido. Y aquí, en esta encíclica, se aborda el concepto de ciudadanía de una manera que yo creo que merece ser profundizada académicamente para poder tener algún impacto en nuestro entorno que colabore en tender puentes y no en destrabar, ¿no? En el reconocimiento digamos, real, auténtico, honesto y práctico, diría yo, de la otredad, ¿no? Gracias. Otra pregunta dice, ¿qué elementos positivos conducentes a una mayor fraternidad es posible reconocer en la realidad económica, política y cultural que vivimos actualmente? Tampoco va dirigida para alguien en particular, así que cualquiera de los tres puede ahí aportar. No me cabe duda que los tres pueden aportar sobre esta pregunta. Janet, yo quisiera responder primero, para tirarse al agua siempre hay que saber nadar, ¿cierto? Pero a veces uno se tira y hay otros que le tiran el salvavidas, así que eso espero que después haga la decana y monseñor, ¿eh? Yo diría, mira, lo más importante es que es una encíclica que aunque no deja contentos a todos, ¿ya? El Santo Padre tiene el sentido y la prudencia de valorar todas las actividades humanas. Entonces, por ejemplo, uno no encuentra en Fratelli Tutti, ¿cierto?, una denostación de la actividad empresarial. Todo lo contrario. El Santo Padre alaba el trabajo de los empresarios, pero siempre y cuando se mantengan dentro de ciertos límites que están marcados, ¿cierto?, por la búsqueda de eso que hemos llamado siempre el bien común. Pero cuando esos empresarios pierden el sentido de la actividad, ¿cierto? O cuando esos empresarios terminan de alguna manera, ¿cierto? Encapsulados, ¿cierto? Cooptados por la ideología que hoy día están en boga, como el neoliberalismo, todas estas formas de globalización imperial, obviamente que eso es inaceptable, porque eso no va de la mano de una economía humana. No va de la mano de una economía al servicio de los pueblos ni al servicio de los desvalidos. ¿Te fijas? Entonces, yo sé que voy a poner un tema que obviamente es discutible y hay posiciones distintas, pero imagínate cómo puede funcionar una economía que después, ¿cierto?, de lo que significa, ¿cierto?, los resultados
de la elección del domingo pasado en Chile, las acciones y todo el aparato de la economía mundial juega más bien a decir, es que hay ahora incertidumbre y por tanto se vienen abajo las acciones. Eso te muestra entonces una economía que no entiende lo que está pasando en un país como el nuestro. Y eso es solamente un botón de muestra de lo que pasa en muchas partes del mundo. Una economía humana significa poner a los seres humanos antes que simplemente la avaricia y la ambición. Esa es mi tirada al agua. Mira, yo quisiera agregar a lo que dice Ricardo, que cuando se trata de política, economía, la sociología, el Papa Francisco dice cosas muy interesantes y también son todas muy desafiantes. Efectivamente, el Papa valoriza todas las realidades humanas y también las distintas ciencias, porque cada una tiene que aportar y cada ciencia, si es fiel a sí misma, a su auténtica epistemología por de pronto, si una ciencia efectivamente trata de trascenderse e ir a la verdad última de sí misma, se van a encontrar que todas en el fondo están al servicio del ser humano, que es la obra magnífica de Dios. Por lo tanto, hay que valorizarlas enormemente. El tema es cuando no son fieles a las grandes verdades de fondo de sí misma y para qué están. Ahí viene todo un problema ético y al mismo tiempo antropológico. Claro que se provocan problemas muy serios. Ahora, yo diría, también inspirándome en las sabias palabras de Ricardo en su tirar al agua, que el Papa, en un minuto ahí, en un pasaje de esta encíclica, él, cuando trata el tema, por ejemplo, de la economía, claro, lo que él dice, el rol de la economía, o sea, no podemos cambiar la política por la economía, porque la economía va a tender a seguir sus propias reglas y sus propias normas, y si sigue sus propias reglas y normas, también allí hay ideologías, hay corrientes, y termina volviéndose autónoma, independiente, sirviéndose a sí misma, ¿verdad?, al margen de lo que pueda pasar con el pueblo. Cuando decimos pueblo, no estamos hablando de una clase social, sino que estamos hablando de una sociedad entera, en ese sentido. Y por lo tanto, lo que corresponde, porque el Papa, él apoya mucho los movimientos sociales, los movimientos populares, y donde dice, bueno, una sociedad entera tiene que ser desde la base, debe ser capaz de buscar el cómo, por dónde quiere caminar, lo que quiere hacer, cuáles son las grandes opciones, las grandes urgencias, y después lo que queremos es una economía que se ponga al servicio de eso, y entonces bendita economía. Y eso respecto de todo el resto de las otras ciencias también. Y que es lo que tiene que hacer también una universidad católica y lo que tiene que hacer también una iglesia. A partir del Concilio Vaticano II, yo creo que Sandra lo expuso muy bien antes, ¿verdad? Una iglesia que se tiene que poner al servicio de, no es que venga con una verdad y que tiene que imponerla o que tiene que a la fuerza y una doctrina. No, 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 no. El Papa lo dice con toda claridad, yo creo que siendo muy fiel al concilio y además va expandiendo. Yo creo que lo que nos ha ocurrido, por ejemplo, desde el estallido social hasta ahora, y quedó claro con lo del domingo, que es una sociedad entera que masivamente se está expresando. Y se está expresando masivamente, no tiene una jerarquía, no tiene líderes con nombre y apellido, nadie puede adueñarse o todo esto echarlo a su propio caudal, porque no es así, es una sociedad entera que desde lo más profundo finalmente sale, se expresa, se manifiesta, y donde queda muy claro lo que espera respecto de su futuro y al servicio de lo cual debería ponerse todo el resto, y una nueva institucionalidad si es necesario. Y a propósito de una nueva institucionalidad, yo leyendo al Papa respecto de un mensaje que le entregó hace un año atrás, un año y medio atrás, a los políticos del mundo, los políticos católicos, el Papa decía de que él ve, de que, yo diría que en esto el Papa es muy audaz, y él dice la verdad de las cosas, de que yo creo, yo siento que la democracia representativa
como la hemos conocido hasta ahora a nivel mundial, va entrando en una severa crisis. Porque si bien es cierto que nosotros le dimos la representación, nos representa a nosotros, hemos elegido al mundo político, le hemos entregado la conducción de... Pero el problema es cuando las élites, también las políticas, ¿verdad? Así como puede pasar con las económicas y en los distintos ámbitos, también puede pasar en la iglesia, ¿verdad? Se vuelve absolutamente autónomas y están dedicadas a sí mismos y a los propios intereses, descuidando las grandes necesidades de fondo. Claro, los movimientos sociales empiezan a recordar de que no, si la autoridad que todos tenemos, ¿verdad?, nos ha sido dada por ellos. Y entonces, o somos fieles a eso, o perfectamente tienen todo el derecho del mundo a cuestionarnos. Así que, bueno, ahora me tiene que salvar la Sandra. Yo creo que estoy completamente de acuerdo con la mirada, digamos, a la lectura que ustedes hacen al pronunciamiento de Francisco sobre el sistema económico y la economía, digamos, o sea, un desarrollo. Esto viene, o sea, refrenda, digamos, ya una línea de pensamiento. El desarrollo económico sin el desarrollo humano, no, digamos, es simplemente una masacre, ¿no? Ahora, yo más bien me quería referir al tema como político, ¿no? Yo creo que en la encíclica uno puede ver que Francisco valora la política por lo que puede ser más que por lo que es, incluso, ¿no? Se reconoce allí, eso lo puede ver cualquier lector, que en diagnóstico muchas personas hoy desconfían de la política y con muy buenas razones a menudo. Pero la política tiene un sentido mayor, al cual no se atiende o no se alcanza, pero en donde se ubica su valor, digamos. Entonces yo diría eso, que en la encíclica hay una valoración profunda de la política más por lo que puede ser que por lo que es. Y también hay un tratamiento, y aquí yo no sé quién me va a salvar después a mí, hay un tratamiento, creo yo, de que Francisco reconoce que se puede abusar de la religión en la política, incluso a veces para estigmatizar a otros. Entonces, se insta a quienes tienen diferentes puntos de vista a pasar, transitar desde lo que diríamos como una falsa tolerancia a la búsqueda mutua de aquello que pudiéramos llamar tal vez verdad, ¿no? Y eso yo creo que tiene plena pertinencia en el proceso actual que estamos viviendo en Chile. Tiene plena pertinencia. Ahí, no tengo a nadie que me salve. Vamos a otra pregunta mejor. Hay varias preguntas relacionadas con cómo esta encíclica puede aportar a la educación básica, específicamente, por ejemplo, a los colegios católicos, a la clase de religión, y particularmente hay una pregunta que incorpora un poco toda esta idea. Dice, ¿cómo puede incorporar este documento encíclica a la educación pública en la educación básica o primaria, pensando en la clase de religión para motivar y desafiar la vida comunitaria actual, e incluso desanimada de la vida religiosa? Las familias se han alejado de la iglesia, ¿cómo aterrizar y hacer evangelio de esta encíclica? Interesantes preguntas. Yo tengo que, en este sentido, tengo que decir que si uno habla, por ejemplo, del tema religioso en la escuela en general, y por lo tanto en la escuela también pública, claro, un elemento presente bastante en ellas es, por ejemplo, la clase de religión. En este momento son 16 credos religiosos que tienen aprobados sus planes y programas de religión para las escuelas.
Entonces, sin embargo, nosotros veníamos haciendo un análisis, una evaluación. Nos tomó 5 años el trabajo porque participaron las distintas universidades en esto. Fue un trabajo muy grande y nos dimos cuenta porque los mismos profesores de religión se quejaban de que realmente las clases de religión no daban para más, así como estaban, en el formato que estaban, los estilos, los contenidos, la metodología, y que no estaba respondiendo en absoluto. Y entonces se creó un equipo realmente muy interesante de gente muy capaz, de las distintas universidades y otros centros donde participaron también los propios profesores. Y finalmente, después de todo este trabajo muy largo, definitivamente se entregaron las nuevas bases curriculares de la clase de religión católica y ya fueron aprobadas por el ministerio, etc. Pero ¿a dónde voy con este discurso? Que hubo que hacer un cambio radicalmente distinto. Y la nueva propuesta es una propuesta profundamente antropológica, donde realmente la propuesta que se hace de la fe es como una buena noticia para la vida concreta de nuestros niños, niñas y jóvenes, sobre todo en el periodo también de la adolescencia, etc. Pero es un vuelco realmente muy grande. Y está hecho de tal manera que le permite ahora a la asignatura de religión entrar en diálogo con todas las otras disciplinas y hacer interdisciplinariedad en los grandes temas, porque si en el centro ponemos la persona humana y su dignidad, ahí coinciden todas las ciencias. Rompemos fronteras, como se decía. Corremos los cercos, echamos abajo los muros y entramos en diálogo. Y fue pensada de tal manera que los grandes temas que va tratando la actual clase de religión tiene que ver con los temas que las demás asignaturas van tratando en los distintos niveles, y eso nos va a permitir trabajar en conjunto por el bien integral, y porque la clase de religión no es catequesis, la clase de religión no es proselitismo, la clase de religión no es culto, sino que realmente tiene que estar metida dentro de la cultura, con las exigencias de la cultura, que hoy día es fundamentalmente mucho diálogo, y donde todos nos enriquecemos. Yo creo que de ahí trato de dar una respuesta a la pregunta que se ha hecho a partir de un hecho concreto, así como ejemplo y testimonio. Muchas gracias, Monseñor. Ricardo. Sí, mira, en el mismo sentido de Monseñor, yo no tengo ninguna experticia en el campo de la educación religiosa, pero lo que dice Monseñor es extraordinariamente importante, porque si uno piensa, por ejemplo, lo central en una cultura como la mapuche es el llegar a ser persona, ser che, ¿te fijas? Entonces, si uno pone, ¿te fijas?, un elemento antropológico ya tan clave como el que ha descrito Monseñor, evidentemente que ahí hay posibilidades de generar muchos diálogos de distinto tipo, con diferentes culturas, las culturas originarias, con diferentes formas religiosas. En última instancia, yo quisiera decir que finalmente, si la persona es el centro de lo que sería la clase de religión, de ahí derivan un conjunto de valores clave de lo que significa una comunidad, ¿cierto?, de aprendizaje, y donde ya el profesor no es la autoridad y menos el que tiene el saber completo, sino que es un saber que se va construyendo, como siempre fue el sentido de una comunidad religiosa, ¿ya?, donde se comparten valores, se comparten ritos, pero sobre todo donde todos van viviendo juntos la experiencia del día a día. Eso. Muchas gracias, Ricardo. Sandra, ¿sí? Sí. Yo diría en la línea de que la clase de religión en un contexto social como el que al que asistimos, digamos, hoy día, en el que estamos inmersos, y que de alguna forma también hemos colaborado con más o con menos en construir, o hemos sido partícipes, ¿no?, de este proceso. Yo diría que, yendo a la pregunta, ¿no?, que ¿cómo se puede bajar la encíclica y en qué puede colaborar esta encíclica en un aula
para la educación religiosa. Siendo en sintonía con el Concilio Vaticano II y esta como salida consciente que se hizo hacia el reconocimiento del otro, de la otra, de otra confesión, iglesia cristiana, de otra religión, al otro, al no creyente, al todo esto que articuló bien entre Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Dignitatis Humanae, Nostra Aetate, Unitatis Reintegratio, ¿no? Todo eso que se articula en el Concilio Vaticano II está recogido en esta encíclica, y eso implica tomar en serio en el aula, en la educación religiosa, lo diferente como un interlocutor válido y la apertura al ámbito espiritual, religioso, con todas sus particularidades que aparecen ahí en el aula, reconocerla en su legitimidad, digamos, y potenciar esa apertura religiosa con natural, diríamos. Yo diría que en ese sentido, y acuerdo en que una clase de religión no puede nunca, ni menos hoy, ser reducida a una catequesis, a un culto o a un proselitismo. Acuerdo completamente. Y creo que muy conscientes de la identidad propia, y por eso mismo, por ser muy conscientes de la identidad propia, la apertura debe enmarcar el diseño y la didáctica de toda clase de religión. La apertura ecuménica, la apertura al diálogo interreligioso, y probablemente, tal vez, trabajar mucho ¿qué significa dialogar? ¿Qué significa dialogar en este ámbito religioso espiritual, digamos? Sí, en el contexto escolar, en realidad el gran tema es que hablamos de antropología, ¿verdad? Porque ¿de qué concepto de persona partimos? Y yo creo que en general podemos coincidir mucho en eso de muchas maneras. Y partimos de la base de que en todos nosotros hay una espiritualidad. Y esa espiritualidad, la idea es que pueda ser educada. Al margen, digamos, de una confesión religiosa específica. Pero tenemos una vida interior, tenemos un mundo interior muy grande. Y ese mundo interior es muy importante en nuestra formación y es muy importante para toda la vida. Entonces, si la vida interior y el mundo interior no se educa, estamos hablando de educar para la trascendencia. Queda un vacío existencial muy grande en la persona de las nuevas generaciones y que el día de mañana eso puede ser una carencia muy, muy grave para enfrentar la vida con todo lo que implica. Entonces, el que podamos educarnos integralmente implica educar nuestra espiritualidad. Bueno, nosotros, como dice el mismo Papa Francisco, en realidad la persona humana, espíritu y materia, es una única naturaleza. Entonces, después cada uno verá, incluso para alguien que se profese a sí mismo como no creyente, ¿verdad? Sin embargo, aunque no sea creyente, sin embargo, la vida interior y el mundo interior siempre está ahí igual, y de alguna manera eso lo reflejan en la vida diaria. Por eso que la Iglesia también, desde el Concilio, viene hablando de los cristianos anónimos, dice muchas veces que hay gente que no se confiesa incluso creyente y menos católica, pero que sin embargo, motivada por todo ese mundo interior, a veces son más creyentes que nosotros, o más religiosos que nosotros. Eso.
Muchas gracias, Monseñor. Ricardo, ¿sí? Janet, sí, en el mismo sentido de lo que dice Monseñor, yo creo que el punto central de toda educación religiosa tiene que volver a la pregunta de Jesús a los fariseos: ¿quién es mi prójimo? ¿Ya? Y todos estamos dispuestos a reconocer que mi prójimo, obviamente, es mi madre, es mi esposa, mis hijos, mis vecinos, todo mi cercano. Pero la pregunta de Jesús iba mucho más allá, digamos. ¿Qué pasa con esos otros, esas otras, que son lejanos, que están heridos, que están invisibilizados, ¿cierto? O sea, lo mismo que Fratelli Tutti nos recuerda. ¿Qué ocurre cuando hay un accidente automovilístico y simplemente, ¿cierto?, la reacción natural es decir, me fumo y yo no he sido? Y eso es una actitud natural que muchos seres humanos tenemos. Y la pregunta es, ¿cuándo vamos a estar desafiados a reconocer que tenemos una responsabilidad frente a esos otros, ¿cierto?, que aunque yo no los conozca, soy responsable, ¿cierto? Y vuelve eso al Antiguo Testamento, a la pregunta, ¿cierto? Es que yo soy responsable de mi hermano, y claro, y ahí la respuesta a la Sagrada Escritura es clara. Somos responsables de todos nuestros hermanos y de todas nuestras hermanas, las conozcamos o no las conozcamos, sean chilenos, sean mapuche o sean migrantes. Y ahí hay un capítulo extraordinario en Fratelli Tutti respecto al valor de la migración como una experiencia existencial de apertura a los otros. El tema es el amor que plantea Fratelli Tutti. Y el amor no viene de la fisiología, no viene de, no sé, no viene de otros ámbitos nuestros, sino que es de otra naturaleza. El amor es la trascendencia. Si yo no salgo de mí, porque yo para ir al encuentro del otro tengo que salir de mí, tengo que romper mis límites e ir al encuentro del otro. El amor es eso, me exige eso. Y al final eso me hace persona y llena de sentido la vida. Muchas gracias por estos últimos comentarios. Lamentablemente no vamos a poder, por el tiempo, para poder ser respetuosos con el tiempo de esta exposición, contestar un par de preguntas que quedaron, pero en general se ha podido responder a todas las interrogantes que han manifestado nuestros participantes. Hay agradecimientos para los tres, y agradecerles también desde la facultad por poder reflexionar respecto de esta encíclica. Es un primer acercamiento, indudablemente que durante el año vamos a continuar en esta línea, están todos invitados, les agradecemos su participación a todos, y especialmente a nuestros expositores. Que tengan una muy buena tarde, una muy buena semana, muchas gracias a todos por participar. Bien, muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias, buenas tardes.